a todos. En primer lugar, darles las gracias en nombre del Ayuntamiento y del Ensemble Villa Lorotava, organizador del Festival de Cámara, a esta rueda de prensa, presentación de la 14 edición de este magnífico proyecto que engloba conciertos, que engloba actividades educativas y que hace que sea único en su género en Canarias. Una edición número 14 que va a tener dos partes, una de grupos invitados, como son el grupo vocal de la Coral Reyes Barlet, que tenemos aquí a su representante y que luego dará más detalles del concierto, que será el concierto inaugural. Luego también tendremos al Ensemble Lanzarote, una orquesta de cámara de reciente creación de la isla vecina, que nos visita por primera vez, no solo al festival, sino también a Tenerife, y en la cual pues tendrán en su intervención el estreno en España de una obra de un compositor tinerfeño. Y como cierre de grupos invitados está la Joven Orquesta de Canarias, que en esta ocasión, bajo la batuta de Víctor Pablo Pérez, su director titular, pues tendrá intervenciones de cuatro solistas canarios jóvenes. El resto de la temática del festival pues son conciertos realizados por la orquesta estable del festival, que es el Ensemble Villa Lorotava, donde tendremos diferentes formaciones. Su primer concierto tendremos la posibilidad de escuchar la Sinfonía número 1 de Mahler, una sinfonía que está hecha para una orquesta de más de 100 músicos, pero la hemos adaptado con un arreglo del famoso arreglista inglés Ian Farrington para 16 músicos, que será en esta propia sala. Y luego tendremos dos conciertos más, uno de quinteto de viento y otro de clarinete y cuerdas, con una obra especial, estreno también en España, un homenaje al compositor inglés James Macmillan. Eso, en líneas generales, es los conciertos. Y luego tenemos la parte educativa con el ya tradicional campamento musical, donde ya hay inscritos a día de hoy más de 60 niños de toda Canarias, no solo de Tenerife, que van a disfrutar durante una semana de actividades lúdico-musicales, no solo en la villa, sino también harán algunas actividades fuera del municipio, para terminar ese campamento musical con un concierto con monitores y alumnos, donde presentarán todos y cada uno de los trabajos realizados durante la semana. Como director del festival, solamente tengo palabras de agradecimiento para el resto del equipo de trabajo, que es Enrique Álvarez, Maximiliano Martín, y, como no, para todas las instituciones públicas que han apoyado fuertemente desde el inicio por este festival, como es el excelentísimo Ayuntamiento de la Villa Lorotava, que encabeza el alcalde don Francisco Linares, desde el Gobierno de Canarias con su empresa Canarias Cultura en Red y desde el Cabildo de Tenerife con IDECO. Son los tres puntos fundamentales económicos y apoyo del festival, y luego tenemos una serie de empresas privadas que desde el inicio del festival, hace ya 14 años, pues han apostado firmemente por la cultura y hacen que el proyecto pues crezca y pueda seguir adelante. Recordar que todos los eventos del festival son a las 8:30 de la noche en cada uno de los espacios programados y con entrada completamente gratuita. Previamente a cada concierto, Gustavo Trujillo, compositor y profesor de la Lorotava, que tiene su vida profesional en Holanda, siempre va a ser una pequeña charla, introducción, donde hablará del programa, de las obras, de los compositores, de las formaciones que lo hacen, para que el público tenga un mayor conocimiento y mejor detalle para luego escuchar y disfrutar mejor con un aprendizaje y conocimiento de las obras mucho más amplio. Y por mi parte, nada más, voy a pasarle la palabra a la representante del grupo vocal de la Reyes Barlet. Invitarles a todos al festival, que lo disfruten. Muchísimas gracias a los medios aquí presentes por hacerse eco de la noticia y nada más. Buenos días, muchísimas gracias a la organización del festival por contar con nosotros. Mi nombre es Cristo Velázquez Barrera, yo soy la presidenta de la Asociación Cultural Reyes Barlet y este año tenemos la suerte de hacer el concierto inaugural de este festival a cargo del grupo vocal Reyes Barlet. Nosotros somos un grupo de 12 cantantes, vamos a hacer un concierto totalmente a capela, de, como dice el título, de música del esplendor italiano, música a capela del siglo XVI y XVII, música italiana. Y simplemente quiero recordar, como ha dicho Julio, que este concierto es el sábado 6 de julio a las 8:30 en la iglesia de San Agustín, que la entrada es gratuita.
Y quiero terminar dando las gracias, por supuesto, igual que empecé, a toda la organización del festival por contar con nosotros, por contar con la Asociación Cultural, por respetar siempre el trabajo que se hace en la Asociación Cultural Reis Barlet. Así que sin más, muchísimas gracias. Bueno, yo creo que el gran éxito es que después de 14 años este festival de música de cámara sigue estando vivo. Yo creo que eso es un éxito absolutamente grande y un esfuerzo compartido por muchos y muchas que durante muchos años. Fíjense que son 14 años de los cuales en crisis hemos estado 10. Quiere decir, es un, pues simplemente algo espectacular, o sea, un milagro que en los años de crisis pues no haya muerto, como desgraciadamente muchos actos de tipo sociocultural han sido borrados prácticamente de lo que se venía haciendo hace unos cuantos años atrás. El éxito es que, bueno, hay tres patas públicas que son clave. Sin esas tres patas públicas posiblemente hubiera sido imposible estar, y las tres patas públicas están porque Ensemble demostró desde el minuto uno, hace ya 14 años atrás, ser gente seria y hacer pues un proyecto musical de cámara distinto. En Canarias es único, en toda España seguro que de este corte hay también pocos, y eso pues le ha dado una impronta y una fuerza importante. Agradecer, como ya de antes dijo Julio, que el Gobierno de Canarias y el Cabildo Insular pues hayan sido dos patas clave. Sin ello posiblemente hubiera sido imposible también. Nosotros hemos estado siempre, vamos a estar siempre, vamos a continuar siempre, y ya estamos dándole vuelta al próximo año, que vamos a celebrar 15 años. Agradecer a Julio, a Quique, a Máximo, bueno, son los tres, digamos, los tres que marcan un poco los tres hitos claves, pero atrás hay muchísima gente más, un buen equipo que hace posible que el Festival de Música de Cámara Nuestro sea reconocido en todas partes. Y siendo una música especialmente culta, con una asistencia de público importante también, que no es nada, nada fácil. La Reyes Barlet pues está en el puerto, pero es como si fuera de la villa, porque bueno, hemos trabajado muchísimas cosas juntos, son muchos años ya de trayectoria en común, y nosotros estamos felices, contentos de seguir sumando. Y me alegro también de la parte didáctica, educativa y el trasfondo que tiene esto para los más jóvenes. Quiere decir, no solamente la gente que venga a los distintos conciertos, que los hay, y buenos todos, sino que hay pues bueno, un campamento que se anexa también a todos estos días, donde no es un campo al uso, sino donde se viene bueno, a aprender música, a escuchar música, a que bueno, la cultura al final se siga difundiendo entre todos y entre todas. Agradecer muchísimo a todas las empresas, porque si lo privado y lo público funciona, la sociedad civil y lo público cuando funcionan, normalmente las cosas salen y salen bien. Felicitar al autor de este cartel magnífico, Damián, que es un cartel, pues como ven ustedes, extraordinario, donde pues recoge la música, recoge pues también ese programa amplísimo durante casi un mes, porque quiero recordar que empezamos el 6 y acabamos el día 20, y en distintos enclaves. Por suerte tenemos un pueblo con muchos lugares, con muchos sitios, con muchos espacios, y todos con una acústica extraordinaria.